Para ir avanzando, la comisión bicameral, y es muy importante que todos los integrantes de la comisión, más allá del debate, la interpretación del reglamento, lo tengamos en cuenta, lo comprendamos y defendamos. La comisión bicameral de trámite permanente legislativo dicta su propio reglamento. Cuando dicta su propio reglamento, por supuesto que deja abiertas las posibilidades en lo que no regula el reglamento, supletoriamente para la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, dependiendo quién es el presidente. Tampoco estaba regulado en la Cámara de Diputados las sesiones remotas. Para lo cual, la comisión bicameral, que dicta su propio reglamento, estipuló su forma de funcionamiento, teniendo en cuenta avances que se venían dando tanto en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Por supuesto que es muy importante el trabajo que se dio en modernización en la Cámara de Diputados. Es muy importante el debate que se está terminando de dar ahora en peticiones y poderes en la Cámara de Diputados, pero también esta comisión la integran senadores. Entonces, el funcionamiento lo definen tanto diputados y senadores, y la comisión bicameral define su propia interpretación del reglamento, que es lo que hicimos en el día de ayer, después de dar un gran debate, y que por supuesto pasamos un cuarto intermedio porque consideramos que la búsqueda de consenso en estos momentos es muy importante. Y para lograr ese consenso, una interpretación que había de integrantes de la comisión era lo que hoy se estuvo dando, que es el protocolo de modernización y posterior avance en peticiones y poderes para después terminar siendo aprobado en labor parlamentaria. Pero quiero que quede claro, la comisión bicameral de trámite permanente legislativo define su funcionamiento, define su reglamento y trabaja en base a lo que definen de manera mayoritaria sus integrantes. Y eso es lo que ha sucedido y lo que está sucediendo. Y en la búsqueda de consensos pudimos avanzar a tratar de lograr, en aras de la buena fe, del trabajo conjunto, del diálogo y la búsqueda de posibilidades de tener un protocolo claro y establecido, de darnos nuestro tiempo para poder avanzar. Por eso, en el día de la fecha vamos a pasar a dictaminar. Vamos a dictaminar los decretos de necesidad y urgencia, vamos a considerar, si así lo considere, como lo dijimos ayer y lo consideraba la comisión, las firmas digitales y las firmas presenciales. También el secretario de la comisión va a tomar nota de la exposición de cada uno de los legisladores por bloque para definir y adjuntar el expediente que se va a presentar, además de los dictámenes cuando se presenten, la versión taquigráfica, la versión digital y, por supuesto, los informes, si se hicieron preguntas, que nuevamente el Poder Ejecutivo conteste, se agregarán para que estén en el mensaje y en el orden del día de cada una de las cámaras con cada uno de los diputados. Con respecto a la inquietud del diputado Petri, sí, llegó el correo que usted envió con dos preguntas al correo personal de la casilla oficial M. Clery, que fue respuesta, y por supuesto también lo comuniqué hoy en el momento de las nuevas tecnologías de manera informal, como le gusta decir usted, en el grupo de WhatsApp de los 16 integrantes. Esta comisión está de acuerdo de dar ingreso al pedido de informe que envió el integrante de la comisión, Luis Petri. Afirmativamente le damos ingreso, posteriormente después la comisión hará la elevación al Poder Ejecutivo Nacional en nombre de la presidencia de la comisión.